La Reserva Natural de Maspalomas está ubicada en el sur de Gran Canaria. Pertenece al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Ocupa una superficie de más de 400 hectáreas. Es el único espacio dunar de la isla. Dentro de sus límites encontramos varios ecosistemas. Además de las dunas, está la charca y el palmeral. A finales del siglo XIX se construye el faro de Maspalomas, uno de los más antiguos del archipiélago que sigue en funcionamiento y que fue declarado bien de interés general en 2005. Fue el primer paso para el desarrollo turístico de esta zona del sur de Gran Canaria. En 1961, el conde de la Vega Grande, propietario de estos terrenos, realizó un concurso de explotación urbanística. Se presentaron 140 empresas, ganó una francesa, la que más respetaba el medio ambiente. Solo contemplaba pequeños núcleos turísticos dispersos. Maspalomas logró situarse durante décadas como uno de los principales destinos turísticos. En la actualidad, Maspalomas oferta el 20% de las plazas alojativas de Gran Canaria y Playa del Inglés el 45%. Para más información, suscríbete y visita tfnoticias.com.